Estamos con nuestros amigos José Tello Alfaro, experto en Derecho Electoral, y José Manuel Villalobos, igualmente experto en Derecho Electoral. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Jaime? Bueno, antes de entender qué es lo que está pasando específicamente, ¿cuál es el proceso, una vez que la OMP, recibe las actas, las procesa, claro, las contabiliza, pero hay algunas que tiene que enviarlas al jurado electoral? Sí, se lo explico. El día domingo hemos votado en la mesa de sufragio, sí. Luego de la votación se llenan las actas electorales. Sí. Esas actas electorales tienen el resultado final de las mesas. Ya. Los votos se eliminan y los resultados van en el acta. Esas actas, que son 77.300 actas, van a 60 centros de cómputo a nivel nacional. Ya. El centro de cómputo recibe el acta y para poder ingresar al sistema el resultado, el sistema verifica si esa acta está correcta, es decir, las sumas coinciden con los votos, no tienen datos ilegibles, faltan firmas de miembro de mesa. Cuando sucede eso, cuando el acta tiene errores, tiene problemas, se denomina un acta observada, que la OMP no la puede contabilizar. La procesa, saca un reporte de observada y se la manda a uno de los 60 jurados electorales especiales a nivel nacional, y este jurado electoral especial lo que hace es, con el otro ejemplar del acta, porque se llenan 5 actas, una es para el jurado electoral especial, hace un cotejo entre el acta mala de la ODP con el acta del jurado electoral especial, y de acuerdo a un reglamento de actas observadas que establece cómo es que se debe superar esos problemas, con una resolución dice, si en esta mesa habían votos que superaban, la suma de los votos era más de las personas que han votado en esa mesa, de tal manera se resuelve. Una vez que el jurado saca una resolución, el jurado electoral especial, y dice, en esta acta la votación es tal, se la devuelve al jurado electoral, a la ODP, a la OMP, para que lo cargue al sistema. Sin embargo, quedan 3 días en adelante para que el personero de Fuerza Popular o de Pedro Pablo Kuczynski presente un recurso de apelación. O sea que pueden haber actas contabilizadas. Pero que están apeladas, o sea que se pueden descontabilizar después. Cuando el jurado nacional en última instancia resuelva y diga, el jurado electoral resolvió bien, queda como está contabilizado. Si el jurado electoral se ha equivocado, tendría que modificarse. Entonces podrían ser más de 137 actas las que están en discusión. Sí, las que están ahorita en discusión son las 137 que falta que los jurados resuelvan, pero además un número que no conocemos exactamente, que podrían haber sido apeladas, de acuerdo a lo que en la conferencia de prensa ha dicho el congresista Espadaro. Porque Espadaro ha hablado de 352 actas. Claro, pero él se ha basado... He hecho un cálculo, más o menos 85.000 votos. 85.000 votos. Que hay que sumar a las 137 mesas, que son como 32.000 votos. O sea que en total podrían llegar a ser más de 100.000 votos los que estarían en discusión en este momento, aunque hay rumores, he escuchado rumores de que en realidad hay actas impugnadas por un total de, no sé, cientos de miles de votos. Lo que pasa es que justamente, como bien ha señalado José Manuel, hay un proceso impugnatorio que se tiene que dar y se tiene que culminar. Ahí ya tenemos el 100% resultado, y eso va a ser en unos días, no va a ser acá el sábado. Y una vez que tengamos... Son 3 días por lo menos, ¿no? No, un poco más, yo diría que hasta la otra semana, porque tranquilamente eso puede ser apelado ante el Jurado Nacional de Elecciones y obviamente va a haber un plazo para que el jurado resuelva. Entonces, si bien ya cuando se termine con la última acta se puede hacer la proclamación, hay que tener todavía la tranquilidad de esperar que se dé ese resultado y ya la proclamación por parte del Jurado Nacional de Elecciones, quien va a ser el jefe de Estado, ¿no? Entonces el argumento, entonces las cosas no es tan sencilla, ¿sí? no es que se pueda decir, oiga, son solamente 137 mesas las que falta contabilizar y por lo tanto no alcanzaría, aunque sacara el 100% de los votos a su favor Keiko Fujimori, no alcanzaría a la diferencia que hay en este momento, que es más o menos de 41.000 votos, sino que en realidad son bastantes más mesas las que están siendo ventiladas en este momento. Sí, pero estadísticamente entendemos que es muy difícil que la situación se revierta, por eso que Pedro Pablo Kuczynski ha sido muy prudente en decir extraoficialmente habría ganado la elección. Lo que sí no puede hacer la OMP no ha dado resultados al 100%. La OMP lo que ha hecho es procesar todas las actas al 100%, pero
de esas actas que ha procesado, le quedan todavía algunas observadas, que son 137, y un número adicional que están, que están en la vía del Jurado Nacional de Elecciones en apelación. Ha dicho 100% procesadas. Procesadas. Pero eso, en eso sí es verdad. Pero, Las actas han llegado a la OMP. Solamente que hay una cantidad que no sabemos exactamente cuántas. Que faltan contarse. Que falta contarse porque están siendo impugnadas, etcétera. Claro. Que no son 137, sino más. Pueden haber más y que sería no bueno. No sabemos cuántas son. Sería bueno que el jurado saque su reporte de cuántas de las actas que han resuelto los jurados electorales especiales, que son 60, han sido objeto de una apelación. Porque además, Fuerza Popular tiene que pagar 58 soles por cada acta que apela. No sea. Claro. Entonces es un tema ahí que además, es objeto de. Cuando el Jurado Nacional resuelva esta apelación, incluso se puede ir en recurso extraordinario. Pero entonces se puede. La pregunta es esa. Lo que no se puede es decir que hay resultados oficiales al 100%. No hay resultados. No hay resultados. No hay. Hay un resultado que pero virtualmente. También se puede afirmar, como han afirmado ayer Transparencia y otras entidades. Es que Transparencia no puede hacer eso. No puede hacer eso. Que ayer eso a Felipe Lo puede hacer IDEA, que no es un observador electoral. Lo puede hacer Ipsos Apoyo, que es una encuestadora. Claro. Pero Transparencia, que es un observador electoral, no puede sustituir al Jurado Nacional de Elecciones y decir ya hay un ganador. El único que puede decir que hay ganador, de acuerdo al artículo 322 de la ley, que es el estadísticamente, del jurado. Estadísticamente, claro. Si no sabemos cuántas mesas, cuántas actas han sido impugnadas, tampoco es posible decir que el resultado es irreversible, o sí se puede decir Jaime, ya. Ahí hay que tener en cuenta algo, o sea, y eso es algo que de verdad ha sido, no ha sido correcto que ayer se haya estado comentando eso por los representantes de Transparencia. Tiene que haber mucho cuidado con esto porque los resultados al 100% solamente lo vamos a tener cuando hasta la última acta sea computada. Lo que ha habido es un procesamiento y aprovecho también para hacer justamente esa distinción, ¿no? Tenemos nosotros un procesamiento de acta, pero el cómputo finalmente se da cuando el proceso impugnatorio termina a nivel del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, es un proceso todavía que había un curso y por ende, en todo caso, Mariano Cucho también debería aclarar lo que es, son las actas procesadas que están al 100%, pero las que están computadas todavía están en stand-by. Y eso es algo que deben hacerlo, me parece, con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, dejar bien claro. El Jurado Nacional debería decir cuántas actas son para despejar supuesto. ¿No? ¿Cuántas son las que están en este momento en discusión, en impugnación? Más aún cuando actores de la sociedad civil, como en este caso Transparencia, pues han tenido este tipo, digamos, de comentarios, que hay que tener mucha mesura, porque definitivamente, por más que la tendencia diga que Pedro Pablo Kuczynski estaría ganando la elección, hay que tener mesura porque hay medio Perú que representa el fujimorismo y que obviamente guarda aún las esperanzas y tienen todo el derecho de guardarlas que el resultado se revierta. Entonces hay que ser respetuoso de eso. Me gustó en la tarde cuando Pedro Pablo Kuczynski señala claramente, no, virtual, virtual ganador, ¿no? O sea, emplea el término digo, virtual. No es oficial. Es extraoficial. Claro, extraoficialmente es virtual, sí, estuvo prudente, ¿no? Cosa que quizás los voceros a veces, un poco por el calor político, no van tanto, ¿no? De ambos lados, diría yo, ¿no? Lo que hay que dejar claro es que todo este procedimiento para que el jurado resuelva las actas observadas y las apelaciones está normado por un reglamento. No es que no hay una posibilidad de que alguien pueda decir que el jurado podría alterar la voluntad popular. El jurado va a resolver estas actas en función a unas reglas que se aplican en todos los procesos. Está establecido cómo es que se resuelven las actas, pero sí es un derecho del partido que estaría perdiendo poder apelarlas, poder agotar hasta la última instancia porque consideran que debería revisarse algunas cuestiones que ellos han estado señalando. Vamos a ver al final, no va a ser hoy día. ¿Cuántos días no más tendremos? Miren, hay 137 actas todavía que sean resueltas por los jurados y además esas actas todavía pueden ser objeto de apelación. Y además hay otras que. Y otras que ya están en apelación. Entonces, todavía yo creo que la otra semana. Lo que pasa es que. Las que están en apelación ya en el Jurado Nacional, ¿no es cierto? O están en plazo para ser apeladas, porque las pueden haber resuelto el día lunes y tenían 3 días para apelar, hasta hoy día jueves podían apelar. Las que han sido resueltas el martes, miércoles, todavía el plazo para apelar vence mañana y entonces, el sábado. El plazo para apelar es tres días después de que el jurado electoral resuelve y pega en su panel la resolución. Y luego de esos 3 días se apela y luego ¿qué viene hay? Al jurado para que en el día fije una fecha para una audiencia pública y ahí en el día o 3 días resuelve el jurado. Pero además,
lo que resuelve el Jurado Nacional es objeto de un recurso extraordinario, una especie de que podemos tener para una semana más, por lo menos. Sí, Jaime, lo que pasa es que ahora no nos ha parecido, nos hemos dado con esta sorpresa o con este retraso, porque la distancia entre ambos candidatos es muy pequeña. Sí, si pues, la distancia hubiera sido de 3 puntos y ya hubieran aceptado el triunfo y la derrota, ya no estaríamos preocupados en este procedimiento de conteo y de resolución que hace la OMBE, que hace el jurado, que lo hacen todas las elecciones y se demoran 1, 2, 3 semanas. Hay un periodista que le pregunta en esta conferencia de prensa, oiga, se dice que hay 300.000, no sé, tengo por acá la 300.000 votos en La Libertad que están impugnados. Y bueno, Espadaro no los... Salaverri es el que no da una respuesta concreta. No, Espadaro dice, 300.000 votos en La Libertad impugnados, le preguntan. Usted lo ha mencionado, le responde. El proceso electoral no ha acabado. Así, Jaime, si me permites, no sé ahí tenemos que dejar bien en claro algo. Los únicos que dan resultados oficiales, los órganos electorales, en este caso la OMPE, y en su momento Jurado Nacional de Elecciones. Nadie más. Claro. O sea, van a haber muchos idas y vueltas con todo esto. Es normal, hay calor político todavía, pero hay que ser prudentes. La única voz autorizada es el Jurado Nacional de Elecciones con este tipo de cosas. Ahora, y, no se puede hablar de que hay que ha habido... nulidades, que han habido cosas turbias en las mesas. Si uno pide la nulidad de la votación en una mesa, el criterio del jurado es que el personero el día de la votación debió dejar sentado en la mesa la impugnación. Esas impugnaciones que vienen después de 3 días, después de la elección, el jurado las rechaza. Porque en el momento, el único momento en el que uno debe impugnar irregularidades en la mesa, este caso, es el personero. Este caso de estas mesas que mencionan en Estados Unidos, de las firmas, de que un presidente de mesa fue presidente de mesa en 7 mesas eso distintas, es lo que dicen, ¿no? Y además era personero, dicen ellos. Esa impugnación debe estar consignada en el acta. Pero el problema es que el que está en el acta, el personero que está en una mesa, no sabe que lo mismo estaría ocurriendo en las demás, entonces no puede impugnar. Ahí está el personero de Fuerza Popular que debe estar El personero es clave en todo esto, porque el sistema que tenemos nosotros es de personería. Recuerdo, por ejemplo, cuando en el año 2006 se dio pasa la segunda vuelta de Telurre Flores y Alan García, fueron a demostrar en Unidad Nacional, ¿no?, de que estadísticamente esto no era un resultado acorde con lo que le decían sus estadísticas, sus encuestas, que no podían tener 0 votos en una mesa con 253 electores y 253 para el APRA. Simplemente la única respuesta que le dijeron en el jurado, porque es válida y es legal, es no tuvieron personeros, no es nuestro problema. O sea, la personería también, y en eso justamente... Tiene que haber una impugnación en el momento, una observación en la mesa. Pero es muy importante, demuestra el nivel de organización del partido político. Esa es la importancia. O sea, ahí es donde nosotros tenemos al partido y lo vemos en su real dimensión. El partido más organizado va a tener personas en todas partes. A veces, por ejemplo, en este tema de la personería, cuando es la votación manual, se siente pues el peso de partidos como el APRA, que es muy organizado a nivel nacional, ¿no? Ahora, lo otro que, bueno, ustedes no que yo quería que viniera alguien de la OMPE, porque hay este señalamiento de Lourdes Alcorta de que en la zona de Pangoa, en Satipo, se han concentrado las mesas en Pangoa, de todos los alrededores, y no se les avisó a la gente. Entonces, no sabían dónde votar, los lugares de votación de la primera vuelta variaron. Y luego les han dicho que no se preocupen, que habría que verificar. No se preocupen que no les van a considerar como si no hubiesen votado. Por eso, cualquier cosa que se alegue después de la elección, si no se alegó el día de la elección y no consignaron en el acta, es muy difícil que el jurado lo pueda convalidar. El principio de la presunción de la validez del voto y la conservación del acta electoral es lo que rige al jurado para poder resolver una impugnación, una nulidad. Muy bien, pues entonces José Tello y José Manuel Villalobos, muchísimas gracias por su participación. Gracias, creo que nos han aclarado un poco la figura, que no es tan sencilla como parecía. Efectivamente hay que esperar pues hasta el último día, hasta el día en que el Jurado Nacional de Elecciones dé el resultado final. El presidente del jurado es de acuerdo a la ley orgánica, el que proclama el ganador, ni siquiera el pleno. El presidente Tábara deberá proclamar. Ahora, sería bueno que informen acerca de cuántas actas están en este momento en juego, ¿no? Así como la OMPE dice con su sistema cuántas tiene, el jurado debe hacer lo mismo. Y debe hacerlo porque va a haber un proceso impugnatorio, como el que hubo en primera vuelta. Aclarar bien y dar más o menos una fecha tentativa donde se va a tener resultado final. Sí, pues. Claro. Efectivamente. Bueno, nosotros invitamos a gente del jurado, pero se están escondiendo. El jurado no puede adelantar opinión, porque va a resolver. No, pero puede explicar estas cosas que estamos diciendo. Claro, puede dar cuenta de. Claro que sí. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados por su participación.